Hermanos todos, este pueblo de Inver se prepara para celebrar el 123 aniversario de su fundación. Y como ha sido Dios quien ha sembrado en él hombres y mujeres trabajadores, vamos a pedir su bendición para que todos los proyectos que tenemos, el Señor siempre sea nuestro guía. Vamos a fijarnos en un texto de las Sagradas Escrituras que nos orientan y nos dicen que Dios seguirá sembrando la semilla de su palabra para que fecunde y siga dando
hombres y mujeres trabajadores que vayan colaborando con el desarrollo de nuestro pueblo. Bienvenida y a nuestra querida alcaldesa María Elena Ramos. Con ello dejo saludados a las autoridades civiles y militares aquí presentes. De verdad que nuestro pueblo de Inver, hoy yo sé que es un día que se siente de júbilo. Es el 27 que cumplimos los 123 años, pero aperturamos el aniversario hoy. De verdad que para nosotros un grato placer poder reunir a nuestro pueblo aquí en la Plaza Sánchez y brindarle un poquito de alegría y también dinamizar el pueblo, la economía. Como pueden ver, empezamos con una feria donde las personas del municipio están trayendo sus productos a vender, el que vende ropa, la ferretería. Como pueden ver, el pueblo está integrado. Buenas tardes. Mi nombre es Anderson Lindoff. Y yo soy Amandris Bel González. Y para nosotros es más que un honor estar aquí, al igual que el año anterior, compartiendo la historia de nuestro municipio. Exactamente, Anderson. Pero antes de adentrarnos en aquel avance histórico que hemos hecho para llegar hasta aquí, primero debemos saber o conocer dónde estamos ubicados. El municipio de Inver se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Puerto Plata, donde converge con las vías que comunican a los demás municipios ubicados en la parte oeste de la provincia, incluyendo la vía de acceso Puerto Plata-Santiago. Sus límites son al este con Maimón y Altamira, al oeste con Luperón, al sur con Altamira y Guananico y al norte con Puerto Plata y Luperón. Ahora sí, Amandri, sabiendo esto, vamos a adentrarnos a nuestra historia. Así es, Anderson. Nuestro municipio comenzó a ser ocupado en el año 1778, llevando el nombre de Caña Fístola debido a la siembra de esta planta, la cual era utilizada para el alimento de los cerdos. Exactamente, así es. El primer nombre dado fue los Caña Fístole, esto debido a la abundancia de este árbol existente en el año 1878, traído por el francés Miguel Rafael de un campo de Santiago llamado Quinigua. Las semillas de este árbol fueron traídas en un macuto, en el cual más adelante fueron utilizadas para la alimentación de cerdos de esa época. El francés se instaló en el cerro que hoy lleva su nombre, Miguel Rafael. Es el que vemos con las palmeras al final de la calle Muella y que muere en la ribera del río Bajabonico. El segundo nombre dado fue Villa de Bajabonico. El nombre Bajabonico se le atribuye al almirante Cristóbal Colón, quien al contemplar el río en uno de sus pasos exclamó: ¡qué río que baja bonito! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Felices y contentos de estar aquí dando apertura a nuestra semana cultural. No puedo comenzar mi palabra si antes no llamo a los responsables de que Inver esté tan bonito. Y yo quiero darle crédito a la Cámara de Comercio, unas personas que se integraron con nosotros, que cuando nos presentaron la idea de la feria, yo de una vez le dije, vamos a fusionarla y vamos a hacerlo dentro de la Semana Cultural del municipio. Yo quiero que pase por aquí la delegación de la Cámara de Comercio a llamar por su nombre, sino que le pedimos que pasen todos por aquí. Andrés Morel, pase por aquí. Fausto Guzmán, Basilio está ahí. Cipriano está tras bastidores. Y las personas que nos visitan sepan que esta iniciativa que surgió el año pasado, después que la pandemia nos lo permitió, no es responsabilidad y mérito de María Elena Ramos, responsable, entregado, para que todo nos salga como nos salió el otro año y como nos va a salir ahora. Son hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de nuestro pueblo, sin importar credo religioso, sin importar colores partidarios, unificados como un solo hombre y una sola mujer, para que tengamos esta semana cultural que ha venido a dinamizar y a traer alegría a las familias de nuestro municipio de Inver y, por qué no, a toda la provincia de Puerto Plata. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También debo destacar la presencia de una de las gestiones de Mileika Brugal, que tengamos en el desfile ese colorido, esa belleza por parte de ese pelotón de la base aérea de la provincia de Puerto Plata. Gracias, Mileika, por
Desde que le dije que queríamos tenerlo en el desfile, ella de una vez dijo, yo me encargo y aquí están. Muchísimas gracias por desfilar con nosotros y por darle colorido a esta apertura de esta semana cultural. A todas las instituciones, que no voy a poder mencionarla una por una porque ya Ney lo hizo, y está aquí la Fuerza Viva del municipio de Inver completita, no nos faltó absolutamente nadie. Qué bueno que están acá con nosotros. También agradecer a todos los empresarios que se han motivado a traer su producto para que sean vendidos a precio de feria. A 100 pesos por poner un monto, aquí va a estar a 99.9 centavos. La tarima venía desde San Cristóbal y no pudo llegar a tiempo, pero buscamos de una vez un emergente y ahí tenemos la tarima para la presentación de esta noche. Desde que llegamos a esta gestión, a la alcaldía de Inver, todo nos ha salido bien porque le damos siempre la primicia a Dios, el primer lugar a Dios. Nada lo hacemos que no sea bajo sus directrices, por eso todo nos queda bonito, todo nos queda bien. Y es por ello que esta noche, dentro de lo que es la presentación artística, vamos a tener artistas cristianos de este municipio de Inver, pero también a esa artista nacional e internacional, Isabel Valdés, va a estar deleitándonos a partir de las 9 de la noche aquí en la Plaza Sánchez para el deleite de todos ustedes, de toda la población inverteña. Debo saludar a mi amigo, mi hermano, mi colega, la Douglas Pichardo, que nunca me deja sola y siempre está ahí como mi siamés, acompañándonos en toda. Una de las maravillas de la política, que Dios me dio la oportunidad, otro todos los días, pero también tendrá transmisión en vivo el sábado completo. Tenemos, señores, un despliegue de actividades, de presentaciones. Sally no le gustan las sorpresas, pero sí serán sorpresas y serán desveladas todos los días. Hay una actividad que, aprovechando que tenemos personas de todo el de toda la parte oeste y la provincia de Puerto Plata, que no nos podemos perder, al igual que todas las demás, como lo es el salto en paracaídas que vamos a tener el sábado a las 3 de la tarde. Mañana viene la comisión que va a hacer el levantamiento para determinar si va a ser en el play de la Yagüita o si va a ser en el play de la Gallera, pero estarán con nosotros. Gracias a mi presidente Luis Abinader, que le llamé y de una vez me dijo, cuenta con eso, y van a estar aquí con nosotros, ese espectáculo bellísimo de los paracaídas en el municipio de Inver. También destacar la presencia de una mujer trabajadora que no está por asunto de compromiso, como lo es la secretaria de la mujer, Ángela Matilde Díaz, que también vamos a tener aquí a su hijo, piloto, que va a estar aquí con nosotros el día que vengan los paracaídas. Mañana tendremos la Cámara de Comercio con el día completito ocupado, con grandes, señores, talleres, no solamente para las personas que vienen a recibir todas las informaciones sobre lo que es el registro mercantil a personas físicas, sino que nuestras estilistas estarán también recibiendo un taller muy interesante en esta época de calor y que tanto las mujeres debemos cuidar nuestra hebra capilar. Y en la noche tendremos la presentación artística patrocinada por nuestro diputado Juan Medina. Estará en tarima la presentación artística de Juan Medina. Gracias, pueblo de Inver, gracias a las instituciones, gracias a la prensa, gracias a todos por estar aquí aperturando lo que será ya un hábito en el municipio de Inver, porque quien venga detrás de nosotros está obligado a seguir con esta semana cultural. Si no, Dios y el pueblo se lo van a tomar en cuenta. Y como nosotros no sabemos cuándo nos vamos de ahí, están garantizadas esa semana cultural. Muchas gracias.